ya doblamos por una carretera y nos dirigimos hacia la frontera. Creo que ya estamos cerca. Miren, ese es el puesto fronterizo. ¿Es that the border? Yeah, this is army checkpoint now. Ya pasamos nuestro primer puesto de control, no hay problema. Falta otro puesto de control de Jordania y después faltan los puestos de control de Israel. Me da risa porque mi pasaporte ya se me están acabando las páginas y cuando me lo están revisando pasan las páginas. Y esta es mi última página del pasaporte y esta es la entrada a Jordania y ¡tarán! Tengo que ir a buscar otro. Revisan y me ven la cara. Último puesto de control, aquí es el cruce de la frontera. Estamos en terreno neutral entre Jordania e Israel. Acabamos de salir de Jordania, ya vamos a entrar a Israel. Ahí está Jordania, acá está Israel, miren las cercas que dividen los dos países. No se imaginan todo lo que corrimos para poder llegar hoy a tiempo acá. Veníamos desde el sur de Israel dándole para poder llegar antes de que cerraran. Y llegamos faltando 6 minutos. Han sido aproximadamente 4 horas, casi 5 horas desde que salimos de Jordania. Tuvimos que cruzar la frontera, ir a buscar el carro en alquiler, manejar hasta acá. Antonio vino dándole con todo, soplado para acá. Y cuando llegamos a la caja dijeron, tienes 6 minutos para llegar al teleférico. Así que bueno, por suerte pudimos conocer este lugar hoy y aquí estamos para enseñárselos. Esto fue construido por el rey Herodes. Cuando los judíos estaban defendiéndose de las invasiones romanas y los querían expulsar de su tierra, ellos se refugiaron en este fuerte y ellos tenían comida, agua, todo, víveres. Y abajo se sentaron los romanos y empezaron a construir una estructura para llegar hasta acá arriba. Cuando se dieron cuenta los judíos de que los romanos iban a llegar, que ya era inminente la llegada de ellos, ellos prefirieron matarse el uno al otro y el último se suicidó. Prefirieron la muerte antes de ser esclavos. Desde ese entonces los judíos tuvieron que salir de Israel y fueron a Europa, a Mesopotamia, a diferentes puntos, se repartieron por el mundo, pero fueron totalmente expulsados de Judea. Este lugar es increíble. Increíble, de verdad, estando aquí arriba en este complejo, no puedo entender cómo en esa época pudo haber sido esto construido, con este lugar tan árido, tan seco, con tan pocas condiciones que la gente tenía e hicieron esto. Es realmente increíble, o sea, es que tú ves todo este panorama que tenemos al frente y es seco, árido, es una cosa asombrosa, de verdad. Miren, desde aquí arriba los judíos podían ver allá abajo a los romanos y los veían que cada día venían avanzando y avanzando y avanzando. Imagínense lo que debieron haber sentido, esa impotencia de no poder hacer nada sino solamente esperar. Toda esta historia sucedió después de varias rebeliones. Los judíos ya se habían tratado de rebelar varias veces contra los romanos. Ellos no podían mostrar debilidad, entonces esta vez dijeron, esta ya es la última rebelión que aguantamos, y de ahí ya los persiguieron con toda para sacarlos de aquí a estas tierras. We'll be right back.
Para los visitantes aquí hay dos maneras de subir. Hay un teleférico y uno puede hacer también una caminata. Como llegamos tan tarde, solamente quedaban 6 minutos para subir. Tuvimos que tomar el teleférico y para bajar también lo vamos a tener que tomar. Terminando Masada, estábamos muertos de hambre y buscamos algo rápido en el camino para llegar a Jerusalén. Y nos paramos en McDonald's y resultó que es la cuenta más costosa de McDonald's que he visto. 98 shekels, que son aproximadamente 26 o 27 dólares. Y lo que pedimos fue solamente una hamburguesa y una Coca-Cola. Nunca me imaginé que un McDonald's en esta zona fuese tan costoso. Demasiado. Estamos entrando a nuestro cuarto de Jerusalén. Está simpático el cuarto. Obviamente aquí todo es mucho más caro. No reservamos en uno de los hoteles como los de Jordania, que por el mismo precio dan muchísimo más. Pero tiene todo. Este es el baño. Está todo limpio, en orden. Pequeño, pero moderno. El desayuno también está incluido. Ok, que pasen buena noche. Estoy cansado, estoy rendido. Angie también. Buenas noches.